Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien, chicos, y fijaos, os traigo otra Squad Builder, ¿vale? Y os traigo otra Squad Builder de plata en esta ocasión. Tenéis arriba en la etiqueta otra plantilla de plata bastante top que subí al canal, ¿vale? De la Berkleys. Y lo cierto es que esta me gusta bastante más que aquella de la Berkleys, ¿vale? Es una Squad Builder de plata de brasileños, ¿vale? Como habéis visto, los típicos Brasilver. Para la gente que diga que este año no están tan chetados, vais a ver como sí que lo están. He jugado 8 partidos con ellos y he ganado los 8, pero bueno, vamos a empezar con el portero. Tenemos al señor Gabriel, chicos. Gabriel, 74 de media, 79 de reflejos. Nada más que decir, ¿vale? En un portero de plata, imaginaros lo chetado que puede estar con esas stats, además, ¿vale? La pareja de centrales, chicos, vamos a encontrar a uno que es único, que es Paulao, y a otro que es no único, que es Clever, pero no sé cuál de los dos me gusta más, sinceramente. Vamos con Paulao, que tiene 72 de ritmo y, ojo, 80 de físico, ¿vale? También 71 de defensa, y lo cierto es que Paulao rinde increíblemente bien. Luego a su lado encontramos al señor Clever. Clever tiene 71 de ritmo y, fijaos, 79 de físico y 73 de defensa. La verdad que son bastante parecidos, chicos, los dos centrales. Así que no sabría quedarme con uno de los dos en concreto, ¿vale? Los dos me parecen muy buenos, me han rendido genial. Vamos con el lateral izquierdo, donde encontramos al señor Fabio, con 74 también de media, y la verdad que es un lateral muy completo. Quizá no es muy rápido, solo tiene 81 de ritmo, solo entre comillas, ¿vale? Porque ya es suficientemente rápido, pero bueno, no es de los laterales más rápidos, pero sí que tiene 72 de defensa, 76 de regate, y lo cierto es que va muy bien. De hecho, en esos 8 partidos me ha dado una asistencia. El Work Rate es alto, alto, así que lo va a hacer muy bien, chicos, tanto en ataque como en defensa. El lateral derecho, ¿a quién encontramos por aquí? Pues al señor Douglas, un jugador que, bueno, pues está en el Barça. Ya sabéis que no está jugando, no está teniendo nada, no está haciendo mucho en el Barça, nada o prácticamente porque no juega. Pero bueno, 8 partidos ha jugado con esta plantilla y ha dado 2 asistencias. La verdad que me ha gustado bastante esta carta de plata de Douglas. 87 de ritmo, 68 de defensa. La verdad que va muy bien y me gusta bastante, chicos. Me da un rendimiento bastante bueno, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la zona de medio campo. Encontramos aquí en el MC a 2 jugadores brutales. El primero de ellos es Sandro. Y el segundo es el otro MC, es el señor Wesley, ¿vale? Bueno, yo los he puesto así, ¿vale? Wesley tiene 74 de media, primero, hay que decir, el máximo de plata, ya sabéis. Y es que fijaos qué números, es un jugador completísimo, chicos. 83 de ritmo, rapidísimo, una bala. 72 de tiro, 74 de pase, 74 de regate y 68 de físico. Me ha dado 2 asistencias en esos 8 partidos. También tiene 4 de pierna mala, chicos. Tiene 3 de filigranas. Mide casi 1,80 m. La verdad, muy buen rendimiento de Wesley. Me ha gustado muchísimo. En el otro lado, en el otro MC, tenemos a Sandro. Sandro, que fijaos, 72 de ritmo, 70 de regate, 69 de tiro, 69 de pase y lo mejor, 78 de defensa y 83 de físico. La verdad, es un auténtico muro el señor Sandro. El año pasado, si recordáis, tenía una carta de oro y la de este año está chetadísima, esta carta de plata. En 8 partidos, 1 gol y 3 asistencias. Creo que son números bastante buenos para un MC que sobre todo es de corte defensivo, ¿vale? Que ahí veis el War Rate, es normal, alto. Así que esta carta va a ser clave, chicos, en esta alineación, en este 4-3-3 de brasileños de plata. Pasamos al MCO ahora, chicos, encontramos al señor Elton. Este es un clásico, no voy a hablar mucho de él porque ya le conocéis. La calidad pura y dura, son 5 de skills, 89 de ritmo, 70 de tiro, 72 de pase, 80 de regate, 3 goles, 2 asistencias en esos 8 partidos, ahí lo veis, con esas 5 de skills, brutal Elton. Pasamos al extremo izquierdo, chicos, encontramos a un auténtico crack, el señor Fernandinho. Extremo izquierdo, tiene sus 4 de skills, 86 de ritmo, 78 de regate. Aquí lo vemos, ¿no? Las 4 de skills. Y bueno, la verdad que no me esperaba que diera un rendimiento tan bueno. En 8 partidos, 3 goles, 1 asistencia, está bastante bien. Pasamos al extremo derecho, una de las estrellas, sin ninguna duda. Para mí, el mejor o de lo mejor del equipo. 5 de skills también, Wellington Silva, un clásico ya. Que este año además lo tenéis bastante más barato, fijaos, 8.900 solo. ¿Por qué? Pues porque está en la segunda división inglesa, ¿vale? Y tiene 91 de ritmo, 81 de regate, esas 5 de skills, como digo, 70 de pase, es brutal.
Es brutal el jugador del Bolton, Wellington Silva, espectacular como cada año. Me encanta con esas 5 estrellas de filigranas. Y me ha hecho 5 goles en 8 partidos, que creo que para ser un extremo está bastante bien. Y vamos a acabar, chicos, porque mucha gente dice: no me hago la Brasil de plata porque no me gusta el delantero centro. Metería a Elton, pondría otro en el mediocampo. Sin problema, chicos. He encontrado una auténtica bestia con sus 4 de skills. Aquí vamos a verlo. El señor Rafinha, 69 de media, 60 de pase, 67 de tiro. Puede no parecer muy bueno, pero chicos, 91 de ritmo, 78 de regate. De verdad, el tiro está bastante más chetado de lo que indica la carta. Pero si todavía queréis que tire mejor, pues me colocáis una carta como la he puesto yo de cazador. Y arreando, chicos, 8 partidos, 6 goles, 2 asistencias, 4 de skills. El war rate es alto en ataque. La única peguita que tiene es el físico, ¿vale? Pero por lo demás, esta carta de verdad va tremendamente bien. A mí me ha encantado el rendimiento que me ha dado. Es muy bueno y muy por encima de lo que yo me esperaba, ¿vale? Así que aquí tenéis el equipo, chicos, una defensa muy sólida, un portero chetadísimo, un mediocampo increíble con 2 jugadores que son todoterreno y Elton, que es pura magia, 2 extremos buenísimos y el delantero centro, que realmente cumple muy, pero que muy bien y mucho mejor de lo que yo en un principio me esperaba, ¿vale? El precio de esta plantilla está en torno a unas 35.000, 40.000 monedas, pero ahora con el tema del Black Friday, ya sabéis, los precios van para abajo, están muy bajos. Así que podéis encontrarla, yo diría, estos días, incluso este fin de semana. Depende de cuándo estéis viendo el vídeo, ¿vale? Pero si lo veis hoy jueves, pues la plantilla va a bajar. Mañana, por ejemplo, estos jugadores estarán bastante más baratos. Y realmente podéis hacer esta plantilla por unas 20.000 monedas. Y os digo que es una plantilla para ganar todos los partidos. Espero que os haya gustado, chicos. Como siempre, ahora al final os dejo con unos goles. Espero que disfrutéis de ellos. Dejar like y, por favor, si no estás suscrito, suscríbete. Ayuda mucho a crecer el canal. Y lo dicho, chicos, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!